¿Qué hubiera ocurrido si Vincent Van Gogh hubiese sido ampliamente reconocido y apreciado en su época? Sumérgete en un universo donde Vincent Van Gogh fue celebrado en vida, influenciando no solo el arte, sino también la cultura y moda. Descubre cómo su reconocimiento temprano podría haber transformado el mundo del arte y más allá. En una línea de tiempo alternativa, París en 1886 se convierte en el escenario de un fenómeno artístico sin precedentes. Vincent Van Gogh, un hombre hasta ahora marcado por la incomprensión y la pobreza, desembarca en la ciudad luz con un puñado de lienzos bajo el brazo, obras que pronto cambiarían el curso de la historia del arte. A diferencia de nuestra realidad, en esta versión de la historia, la intensidad emocional y la paleta de colores vibrantes de Van Gogh capturan de inmediato la atención y la admiración de los críticos más influyentes y los coleccionistas de arte de la época. Su estilo único, que se desvía dramáticamente de las normas establecidas, no es visto como el trabajo de un desequilibrado, sino como la brillantez de un visionario. La exposición de Van Gogh en el Café du Tambourine no es simplemente otro evento en el calendario cultural parisino. Se convierte en el tema de conversación del año, atrayendo a una multitud diversa que incluye desde aficionados hasta los más destacados críticos de arte. La vibrante exposición desafía la percepción tradicional del arte, introduciendo una nueva era donde la expresión emocional y el uso audaz del color toman el centro del escenario. Esta temprana aclamación no solo transforma la vida de Van Gogh, liberándolo de las cadenas de la desesperación y la oscuridad, sino que también sienta las bases para una revolución en el arte moderno. El reconocimiento de Van Gogh durante su vida altera profundamente su destino personal y profesional. Liberado de las penurias económicas y emocionales que plagaron su existencia en nuestra realidad, se dedica por completo a su arte con una energía renovada y un propósito claro. Su creatividad, ahora alimentada por un entorno de apoyo y admiración, alcanza nuevas alturas, permitiéndole explorar y desarrollar aún más su visión única del mundo. El impacto de este amanecer artístico se extiende más allá de la vida y la carrera de Van Gogh. Al ser abrazado por la sociedad de su tiempo, se convierte en un faro para una generación de artistas emergentes, quienes ven en él un modelo a seguir. La aceptación de su trabajo desafía las convenciones establecidas, animando a otros a romper con la tradición y explorar nuevas formas de expresión. Así, el reconocimiento temprano de su genialidad no solo transforma su destino, sino que también marca el comienzo de una nueva era en la historia del arte, una era definida por la audacia, la innovación y la expresión emocional sin restricciones. Inspirado por su éxito sin precedentes en París, Vincent Van Gogh se traslada a Arles en busca de la luz inigualable del sur de Francia, un elemento que considera esencial para su próxima fase creativa. Este cambio de escenario marca el comienzo de uno de los periodos más prolíficos y revolucionarios de su carrera. En Arles, la obra de Van Gogh se sumerge en una nueva dimensión, caracterizada por una exploración aún más profunda de la luz y el color. Su serie de girasoles, los campos de trigo bajo cielos turbulentos y las noches estrelladas no solo capturan la esencia del paisaje provenzal, sino que también reflejan una intensidad emocional que trasciende la representación visual, conectando con el espectador en un nivel visceral. La Casa Amarilla, el hogar y estudio de Van Gogh en Arles, se convierte en un imán para artistas, críticos y amantes del arte de toda Europa. Este lugar, que en nuestra realidad fue un santuario de soledad y desesperación, en esta línea temporal se transforma en un vibrante centro de creatividad y aprendizaje. Aquí, Van Gogh no solo trabaja en sus propias obras, sino que también imparte conocimientos y técnicas a aquellos que buscan aprender del maestro. La generosidad y pasión de Van Gogh por compartir su visión del arte inspira a una nueva generación de artistas, que ven en él no solo a un innovador, sino a un mentor. Los coleccionistas franceses, ansiosos por adquirir una pieza de la revolución artística que está teniendo lugar en Arles, comienzan a valorar las obras de Van Gogh como nunca antes. Sus pinturas, una vez consideradas demasiado radicales, ahora adornan las paredes de las casas más distinguidas y las galerías más prestigiosas.
Este reconocimiento y apoyo financiero brindan a Van Gogh una estabilidad que le permite dedicarse completamente a su arte, empujándolo hacia nuevos experimentos con forma, color y textura. La influencia de Van Gogh en Arles va más allá del impacto en su propia obra y en la de los que lo rodean. Su éxito inspira un movimiento más amplio hacia la apreciación de la luz y el color, no solo en la pintura, sino en todas las formas de expresión artística. El paisaje y la vida de la Provenza se convierten en sujetos dignos de arte, vistos a través del prisma único de Van Gogh, cambiando para siempre la manera en que artistas y espectadores por igual perciben el mundo a su alrededor. Este periodo en Arles no es solo un capítulo en la vida de Van Gogh, sino un momento definitorio en la historia del arte, donde la pasión por la luz y el color se establecen como elementos esenciales de la expresión moderna. El reconocimiento temprano de Vincent Van Gogh cataliza su amistad con otros titanes del arte de su época, facilitando una relación con Paul Gauguin que, a diferencia de nuestra realidad, es menos volátil y más fructífera. Esta alianza fortalecida por el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro se convierte en la piedra angular de un movimiento artístico que redefine el impresionismo. Juntos, en la luminosidad de Arles, Van Gogh y Gauguin se sumergen en un intercambio creativo que es tanto una rivalidad amistosa como una profunda colaboración, empujando los límites de su arte hacia nuevas y audaces direcciones. La relación entre estos dos gigantes del arte florece en una época de reconocimiento generalizado para Van Gogh, permitiéndoles fundar una escuela en Arles que atrae a artistas de toda Europa. Este centro de aprendizaje no es solo un taller, es un laboratorio para la innovación en el arte, donde se experimenta con nuevas técnicas, se debate sobre la teoría del color, y se fomenta un espíritu de camaradería entre los artistas. La influencia de esta escuela se siente a lo largo de todo el continente, empujando al impresionismo hacia territorios previamente inexplorados y estableciendo las bases para movimientos futuros. La colaboración entre Van Gogh y Gauguin da lugar a obras que son celebradas no solo por su belleza, sino también por su capacidad para capturar la complejidad de la experiencia humana. Las pinturas producidas durante este periodo se caracterizan por su audacia, una paleta de colores más rica y una tendencia hacia la abstracción que desafía las convenciones de la época. Este enfoque innovador no solo transforma la obra de ambos artistas, sino que también inspira a sus contemporáneos a explorar nuevos horizontes creativos, liberándose de las restricciones de las formas artísticas tradicionales. El impacto de la hermandad de los impresionistas se extiende más allá de las paredes de su escuela en Arles. A medida que la fama de Van Gogh crece, también lo hace la influencia de su círculo de artistas. Las exposiciones de sus obras, tanto en Francia como internacionalmente, se convierten en eventos significativos en el calendario cultural, atrayendo a multitudes y generando un debate enérgico sobre el futuro del arte. Este periodo se recuerda no solo como el apogeo de la carrera de Van Gogh, sino como un momento de efervescencia creativa que cambió el panorama artístico de Europa y allanó el camino para la modernidad en el arte. La figura de Vincent Van Gogh se erige como un faro luminoso en el arte europeo, inclinando la balanza hacia una expresión emocional más profunda y un uso innovador del color. Su éxito sin precedentes y su influencia se extienden más allá de las fronteras de Francia, inspirando a artistas en países vecinos como Bélgica y Holanda, e incluso más allá del continente europeo. Esta ola de inspiración no se limita a los círculos artísticos. Toca a toda una generación de creativos en diversas disciplinas, motivándolos a explorar sus emociones a través de sus obras. Van Gogh se convierte en el símbolo de una nueva era en el arte, una era donde la sinceridad emocional y la audacia visual son valoradas sobre las convenciones y las técnicas tradicionales. La influencia de Van Gogh se manifiesta en la proliferación de estilos vibrantes y emotivos que comienzan a aparecer en galerías y salones de toda Europa. Los artistas jóvenes, armados con el ejemplo de Van Gogh, se atreven a expresar sus visiones internas con una libertad y una pasión sin precedentes. Este movimiento no es solo una repetición de lo que Van Gogh había hecho, es una expansión, una exploración de nuevas ideas y técnicas que habrían sido impensables sin su ejemplo. La estrella de Van Gogh brilla intensamente, no solo como una guía, sino como una invitación a la experimentación y la innovación.
En este contexto, el arte comienza a funcionar como un espejo de la complejidad de la experiencia humana, reflejando tanto sus alegrías como sus tormentos. La obra de Van Gogh, con su capacidad única para capturar la intensidad de las emociones y la belleza de lo mundano, se convierte en un modelo a seguir. Su influencia se siente en la creciente aceptación de la idea de que el arte debe ser una exploración personal, una búsqueda de verdad que trasciende la mera representación visual. Esta filosofía se infiltra en la cultura artística, animando a los artistas a buscar su propia voz y a expresar sus emociones más profundas sin temor al rechazo o la incomprensión. La estrella de Van Gogh no solo ilumina el camino para los artistas, también cambia la forma en que el público percibe el arte. La apreciación de la expresión emocional y el uso del color se convierte en un criterio importante para evaluar el arte, abriendo las puertas a una audiencia más amplia y diversa. Las exposiciones de arte se transforman, pasando de ser eventos elitistas a encuentros culturales donde personas de todos los ámbitos de la vida pueden experimentar y debatir sobre el significado y el impacto del arte. En este entorno enriquecido por la innovación y la apertura, la figura de Van Gogh se destaca como un símbolo de progreso y de la infinita capacidad del arte para conectar con la esencia misma de la humanidad. A pesar de su reconocimiento y éxitos sin precedentes, Vincent Van Gogh continúa luchando con sus demonios internos. La salud mental del artista sigue siendo una batalla constante, una lucha que ahora enfrenta desde un lugar de mayor apoyo y comprensión por parte de la comunidad artística y la sociedad en general. Este cambio en la percepción pública sobre la salud mental, impulsado en parte por la honestidad emocional de la obra de Van Gogh, permite una nueva conversación sobre el bienestar de los creativos. Van Gogh, en este universo alternativo, se convierte en un emblema de la lucha contra el estigma de la enfermedad mental, mostrando que el genio y la vulnerabilidad pueden coexistir. La fama y el éxito, sin embargo, traen consigo nuevos retos para Van Gogh. La presión de mantener su estatus como líder del arte moderno y seguir innovando pesa sobre él. La expectativa constante de superar sus logros anteriores se convierte en una fuente de ansiedad. Sin embargo, a diferencia de su vida en nuestra realidad, en este mundo alternativo, Van Gogh encuentra un círculo de apoyo robusto. Otros artistas, críticos y mecenas del arte se movilizan para ofrecerle el respaldo emocional y profesional que necesita, reconociendo la importancia de cuidar su bienestar para preservar su capacidad creativa. Este apoyo no solo se limita a su círculo inmediato. La sociedad, influenciada por el arte emocional y sincero de Van Gogh, comienza a adoptar una actitud más comprensiva y proactiva hacia la salud mental. Instituciones y fundaciones dedicadas al arte empiezan a enfocarse también en el bienestar de los artistas, ofreciendo programas de asistencia y espacios seguros donde pueden trabajar sin el temor al juicio. Este cambio marca un progreso significativo en cómo la cultura trata a sus figuras creativas, entendiendo que la mente que produce obras de gran belleza a menudo necesita cuidado y comprensión. Van Gogh, con el respaldo de una comunidad más empática, continúa su trabajo con una intensidad renovada. Aunque sus desafíos personales permanecen, la red de apoyo que encuentra le permite experimentar con su arte de maneras que antes eran inimaginables. Sus exploraciones llevan el arte moderno a nuevos territorios, demostrando que la vulnerabilidad no es un obstáculo para la creatividad, sino una fuente de profundidad y autenticidad. La historia de Van Gogh, en este mundo alternativo, se convierte en un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la capacidad del arte para triunfar sobre la adversidad. El reconocimiento en vida de Vincent Van Gogh, un fenómeno sin precedentes en esta línea temporal alternativa, asegura no solo su bienestar personal y financiero, sino también la preservación de su obra para la posteridad. Las instituciones culturales y los mecenas del arte, conscientes de la importancia histórica de su trabajo, se apresuran a adquirir sus pinturas, mientras que las galerías y museos de todo el mundo compiten por organizar exposiciones dedicadas a su genio. Esta atención no solo eleva a Van Gogh al estatus de celebridad, sino que también garantiza que su influencia perdurará a través de las generaciones, haciendo de su arte un tesoro nacional e internacional. El éxito de Van Gogh trasciende el ámbito personal para convertirse en un fenómeno cultural.
Las exhibiciones de su trabajo se convierten en hitos culturales, eventos que atraen a multitudes que van más allá de los círculos artísticos habituales. Estos eventos educan al público sobre el valor intrínseco del arte como expresión de la experiencia humana, mientras que la narrativa de la vida de Van Gogh, marcada por la superación de adversidades personales para alcanzar el éxito, se convierte en una fuente de inspiración para artistas y no artistas por igual. La Fundación Van Gogh se establece como un legado de su éxito, con el objetivo de preservar su obra para futuras generaciones, apoyar a artistas que enfrentan desafíos similares con su salud mental y promover el arte como una forma de terapia. La Fundación trabaja incansablemente para asegurar que el legado de Van Gogh no se limite solo a sus pinturas, sino que también incluya el impacto positivo que su vida y obra tienen en la comprensión y aceptación de los problemas de salud mental en la sociedad. A través de su legado en vida, Van Gogh cambia la percepción del arte y de los artistas en la sociedad. Su historia y obra demuestran que el arte tiene el poder no solo de embellecer el mundo, sino también de cambiarlo, desafiando las convenciones sociales y abriendo nuevas vías para el diálogo y la comprensión. El reconocimiento de su genio durante su vida asegura que su influencia se extienda más allá de su tiempo, impactando no solo en el desarrollo del arte moderno, sino también en la forma en que la sociedad valora y apoya a sus creadores. La fundación que lleva su nombre perpetúa este impacto, asegurando que la estrella de Van Gogh continúe brillando, iluminando el camino para futuros artistas y para todos aquellos que encuentran consuelo, inspiración y entendimiento a través del arte. La influencia de Vincent Van Gogh trasciende ampliamente los límites tradicionales del arte, impregnando la cultura popular, la moda y la filosofía. Su visión única del mundo, una que transforma lo cotidiano en algo extraordinario a través del color y la forma, inspira a creadores y pensadores en un espectro sorprendentemente amplio de disciplinas. Diseñadores de moda citan sus obras como inspiración para colecciones que capturan la esencia de su paleta vibrante y su enfoque emotivo, mientras que en el diseño de interiores, los patrones y colores influenciados por Van Gogh se convierten en sinónimos de estilo y sofisticación. La estética de Van Gogh, con su habilidad para revelar la belleza en lo mundano, influye en la filosofía y la literatura, donde se le cita como un ejemplo de cómo la percepción puede transformar radicalmente nuestra experiencia del mundo. Su obra se convierte en un símbolo de la búsqueda de belleza y verdad más allá de las apariencias superficiales, inspirando a las personas a ver el mundo a su alrededor con nuevos ojos. Esta capacidad de influir en la forma en que las personas comprenden y aprecian su entorno es quizás uno de los legados más perdurables de Van Gogh, un testimonio de la profunda conexión entre el arte y la experiencia humana. Además, la popularidad de Van Gogh en la cultura general fomenta una democratización del arte. Reproducciones de sus obras adornan hogares y oficinas, mientras que la tecnología permite que su arte sea accesible a una audiencia global a través de plataformas digitales. Este acceso sin precedentes rompe barreras entre el arte y el público, haciendo de la experiencia estética algo compartido ampliamente, en lugar de ser exclusivo de las élites culturales. La obra de Van Gogh, al alcanzar este nivel de reconocimiento universal, se convierte en un punto de encuentro común, un lenguaje visual que trasciende fronteras culturales y geográficas. La expansión del horizonte de Van Gogh más allá del arte hacia la cultura popular y otras disciplinas refleja un cambio en la percepción de la creatividad y su valor en la sociedad. Su influencia se siente en la forma en que las personas se acercan a la creatividad en sus propias vidas, viéndola no solo como un medio de expresión personal, sino como una herramienta fundamental para la comprensión y apreciación del mundo. La visión de Van Gogh inspira a muchos a buscar la belleza en lo ordinario, promoviendo una apreciación más profunda de la vida cotidiana y fomentando un compromiso más íntimo con el mundo natural y social. En este sentido, Van Gogh no es solo un artista, sino un filósofo cuyo legado invita a una exploración continua de lo que significa ser humano en un mundo rico en color y emoción. La escuela de arte fundada por Vincent Van Gogh y Paul Gauguin en Arles se convierte en el epicentro de una nueva ola de modernismo que va más allá de la estética tradicional para fusionar la expresión emocional con innovaciones técnicas. Este santuario de creatividad atrae a mentes visionarias de toda Europa,
ansiosas por aprender de los maestros y de experimentar con nuevas formas de expresión visual. La atmósfera de colaboración y experimentación que reina en la escuela desafía a los artistas a romper con las convenciones, explorando temáticas y técnicas que hasta entonces habían sido marginadas o directamente ignoradas por el establishment artístico. A medida que los discípulos de Van Gogh y Gauguin comienzan a establecerse por su cuenta, la influencia de la escuela se dispersa como ondas en un estanque, dando lugar a movimientos que empujan los límites del arte conocido. El expresionismo, el fobismo y otras vanguardias del siglo XX beben de las enseñanzas de Arles, cada uno llevando la semilla de la revolución de Van Gogh a nuevos terrenos. Estos movimientos, aunque diversos en forma y filosofía, comparten un núcleo común inspirado por Van Gogh, la creencia en la expresión auténtica de la experiencia interna y el uso del color y la forma como vehículos para transmitir emociones complejas. El legado de Van Gogh actúa como un puente hacia estos nuevos horizontes artísticos, demostrando que la innovación no solo es posible sino necesaria para el progreso del arte. Su vida y obra, celebradas en vida, se convierten en un caso de estudio sobre cómo la valentía creativa, combinada con el reconocimiento y apoyo adecuados, puede liberar el potencial transformador del arte. La nueva ola de modernismo que surge de la Escuela de Arles lleva el estandarte de esta revolución, marcando el comienzo de un siglo caracterizado por la experimentación sin límites y la redefinición constante de lo que el arte puede ser. Este periodo de efervescencia creativa reafirma la posición de Van Gogh no solo como un artista, sino como un catalizador del cambio. La escuela que fundó con Gauguin se convierte en un símbolo de esta capacidad transformadora, un lugar donde las barreras entre lo tradicional y lo moderno se desvanecen, permitiendo que florezca una nueva visión del arte. La nueva ola de modernismo, por lo tanto, no solo refleja el genio individual de Van Gogh, sino también su papel como mentor y visionario, cuya influencia se extiende mucho más allá de las obras que creó, alimentando el fuego de la innovación artística para generaciones futuras. A medida que Vincent Van Gogh envejece, enfrenta el desafío de mantener su relevancia en un mundo del arte que cambia rápidamente. La constante evolución de las tendencias y los movimientos presenta un desafío tanto para su creatividad como para su legado. Sin embargo, lejos de amilanarse, Van Gogh abraza estos cambios con curiosidad y entusiasmo, permitiéndole explorar nuevas técnicas y medios. Su estilo, aunque profundamente arraigado en los principios que definieron su éxito temprano, comienza a reflejar una introspección más profunda y una exploración de nuevos horizontes artísticos. Este periodo de su vida se caracteriza por una serie de experimentos audaces, donde Van Gogh se adentra en el mundo de la escultura, el grabado y las técnicas mixtas, buscando nuevas maneras de expresar su visión única del mundo. Su obra tardía, marcada por una complejidad emocional y una riqueza visual sin precedentes, desafía a críticos y seguidores por igual, obligándolos a reconsiderar lo que sabían sobre el artista y su arte. Aunque algunas de estas nuevas obras reciben críticas mixtas en su momento, con el tiempo son reconocidas como adelantadas a su época, evidencia del incansable espíritu innovador de Van Gogh. Además, Van Gogh se convierte en un mentor para la siguiente generación de artistas, compartiendo no solo sus técnicas y su visión artística, sino también su filosofía sobre la importancia de la autenticidad y la expresión personal en el arte. Su enfoque pedagógico, basado en el estímulo de la exploración individual más que en la imposición de reglas, influye profundamente en jóvenes artistas, quienes llevan las lecciones aprendidas de Van Gogh a nuevas y diversas direcciones creativas. La obra tardía de Van Gogh, aunque no siempre comprendida en su tiempo, es celebrada décadas después como una visión profética de la dirección del arte moderno y contemporáneo. Su capacidad para adaptarse y experimentar, incluso frente a los desafíos de la edad y la salud, refuerza su estatus como uno de los artistas más influyentes de la historia. Este capítulo de su vida subraya la importancia de la evolución continua en la creatividad, demostrando que el verdadero genio artístico reside no solo en la capacidad de crear belleza, sino en la valentía para enfrentar lo desconocido y transformarlo en arte. La influencia de Vincent Van Gogh en el arte y la cultura trasciende su propia existencia,
convirtiéndose en un icono atemporal cuya obra sigue inspirando a nuevas generaciones. A lo largo de los años, su legado no solo ha permanecido intacto, sino que ha crecido, resonando con personas de todas las edades y orígenes. Su enfoque pionero del color, la textura y la emoción en el arte sigue siendo un punto de referencia para artistas contemporáneos, quienes ven en Van Gogh un modelo a seguir en la búsqueda de autenticidad y expresión personal. El eco de su influencia se extiende más allá de los límites del lienzo, permeando la cultura popular, la educación artística y las discusiones sobre la salud mental y la creatividad. Las historias de su vida y su obra, caracterizadas por la pasión, la lucha y el triunfo final sobre la adversidad, ofrecen una fuente de inspiración constante. Las exposiciones dedicadas a Van Gogh atraen a millones de visitantes en todo el mundo, mientras que las reproducciones de sus obras y los productos inspirados en su estética llenan los hogares, demostrando la universalidad y la atemporalidad de su atractivo. En el ámbito educativo, Van Gogh se ha convertido en un estudio esencial para cualquier estudiante de arte, no solo por su técnica, sino también por su enfoque filosófico hacia la creación artística. Su vida es un testimonio de la importancia de perseguir la visión personal a pesar de los obstáculos, un mensaje que resuena poderosamente en un mundo que a menudo valora la conformidad sobre la individualidad. A nivel global, el arte de Van Gogh continúa sirviendo como un puente cultural, uniendo a personas de diversas culturas y antecedentes a través de una apreciación compartida de su trabajo. Esta capacidad de unir a la gente, de hablar un lenguaje universal de color y emoción, es quizás el legado más poderoso de Van Gogh. Su obra sigue siendo un recordatorio vibrante de la capacidad del arte para capturar la complejidad de la experiencia humana, ofreciendo consuelo, inspiración y una profunda sensación de conexión. El eco del color de Van Gogh, su impacto en el arte, la cultura y la sociedad, se siente con tanta fuerza hoy como en cualquier momento desde su muerte. A través de su arte, Van Gogh sigue viviendo, un espíritu indomable cuya búsqueda de belleza y verdad en lo ordinario sigue iluminando el camino para aquellos que buscan entender el mundo a través de los ojos de un artista. Thank you.